muchas personas que afirman que el karma es real y que ahora este le está dando bien fuerte a Sarita Sosa. La hija de José José no deja de estar en el ojo del huracán. Y es que además de todo el contratiempo por la herencia de su papá, ahora dicen que está teniendo fuertes aprietos en su matrimonio. En ese aspecto, dicen que Sarita sigue tratando de lucrar con los bienes de su papá. Y Jimmy, claro, se quiere aprovechar de eso. Esta fuente le dijo a la revista TV Notas que Jimmy no se piensa separar de Sarita, a menos que ella le dé la mitad de toda su fortuna. Recordemos que varios meses atrás se dio a conocer toda la contienda que existía entre los hermanos de Sarita Sosa y la hija de Sara Salazar. Debido a todo lo sucedido, quien quedó muy mal parada fue Sarita. A raíz de esta situación, el público no la sigue queriendo. Antes de empezar a platicarnos todos los contratiempos de Sarita y Jimmy, esta fuente le dijo a TV Notas que ahí estaban las consecuencias de lo ocurrido. El que mal actúa, mal le va. Por todo lo que hicieron las Saras, ellas se quedaron sin amistades y sin familia. A partir de eso, Sarita empezó a tener muchos contratiempos con Jimmy. En la revista se dijo lo siguiente. Se dijo que ella ya estaba cansada de mantenerlo y que se quería separar de él. Y es verdad, ahorita la situación entre ellos es insoportable. Ya su relación es insostenible, están viviendo un completo infierno. Tras estas revelaciones, el amigo de la pareja confirmó que el propio José José nunca estuvo de acuerdo con esa relación. Sin embargo, tiempo después accedió. Después de platicar esta historia, la fuente reveló que Sarita se dio cuenta que su marido es un total mantenido, mientras que ella es muy controladora del dinero. Totalmente polos opuestos. Por si esto no fuera suficiente, Sarita también está manteniendo a varios familiares de Jimmy, los cuales viven en su casa. En la revista se menciona que Sarita le pidió el divorcio a Jimmy, pero que él, muy astuto, dijo que no le iba a firmar ni un solo papel hasta que le diera la mitad de todo lo que tiene. La familia de Sarita está pasando por momentos muy complicados. Por esta razón, Sara Salazar tuvo que vender el departamento de José José ubicado en Miami. Este al menos vale 13 millones de pesos, pero por la situación tan difícil, literalmente lo malbarataron. Supuestamente Sarita también empezó a vender pertenencias de José José para obtener más dinero. Ahora su principal idea es vender la casa donde José José vivió sus últimos días. Aunque Sarita Sosa obviamente le dijo a Jimmy que no le daría ni un solo centavo, Jimmy le hizo una fuerte advertencia diciéndole que si no le daba lo que él le pedía, él la echaría de cabeza, contando absolutamente todo lo que hizo de manera secreta con su propio padre José José. Lo cierto es que únicamente Sara Salazar, Sarita Sosa y Jimmy Ortiz saben cómo vivió José José sus últimos días. Ahora Jimmy está dispuesto a revelarlo si no le dan lo que pide. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.